lo que les voy a estar hablando, que es, ¿cómo se dice? Reducción de ruido. Eso es lo que vamos a estar hablando, de reducción de ruido en una fotografía. Y si te ha pasado, aplícale esta técnica para poder salvar alguna de las fotos que tal vez pienses que no tienen arreglo. Hola, bienvenidos a este nuevo video. En este video te voy a compartir cómo tratar de arreglar una fotografía que pienses que no tiene solución. Bueno, en esta parte solamente si a la fotografía que intentaste tomar no recibió bastante luz y cómo subirle un poco más de luz, pero al subirle un poco más de luz, ustedes sabrán de que va a adquirir ruido en la fotografía. Entonces, un botón muy importante en Lightroom que yo aprendí de alguien más que te permite reducir el ruido. Lo que a mí me pasó fue de que yo fui en la noche a exponer esta fotografía, usé un tripod para que no se moviera la cámara y dejé que entrara luz por 15 segundos. El ISO fue de 100 y la apertura del lente fue de un 10. Fue de 10, un 10. ¿Cómo se diría? De 10, f-stop. No entró bastante luz porque pues esos fueron los ajustes que yo usé y lamentablemente solamente tomé como tres fotografías y una de estas que les voy a mostrar fue la que más o menos se ve como que pasa y como que podría funcionar. Y les voy a mostrar, no les voy a mostrar los ajustes que le hice porque son muchos ajustes que le hice, solamente les voy a mostrar dos, cuánto le subí de exposición y el botón que dice reducción de ruido, que al parecer yo no lo había visto, pero sí existe en Lightroom y que les puede ayudar. Entonces vamos a ver, esta es la fotografía, así es como se veía la fotografía, como la tomé, se veía como amarilla. También no cambié la temperatura de en donde estaba yo tomando la fotografía y los ajustes que yo le hice, como pueden ver, fueron bastante, pero en la parte donde para que la fotografía, se vea más clara, es necesario aumentar la exposición y creo que yo la aumenté como a 2. Digamos 90, casi 3. Y se veía de esta forma, con mucho ruido. Entonces, por alguna razón, yo no vi este botón hasta que vi un video de esta persona que dijo que llegó un mensaje que dijo que que la fotografía tenía solución. Entonces, si vamos a la parte de abajo, en donde dice detail, que es detalle, y donde dice reducción, noise reduction, reducción de ruido, donde dice, ¿cómo se dice eso? En inglés, ni sé cómo se pronuncia luminance. En español, luminosidad. Donde dice luminosidad, allí es donde lo aumenté un poco. Y le aumenté, creo, como al 80, 75, 80, ya no recuerdo. Y van a poder ver cómo es de que cambia todo el ruido que aparece. Bueno, no todo se va a quitar. La parte del ruido que aparece en la fotografía empieza a desaparecer. Entonces ahí donde también, ahí pueden ver que más o menos la fotografía se puede ver un poco bien. Y a veces en las fotografías el ruido se ve muy bien. En esta ocasión le tuvimos que quitar un poco de ruido. Esto es todo para este video. Solamente quería compartirles una técnica que yo aprendí de alguien más también. Espero les haya gustado este video y no olvides suscribirte a este canal para más videos como este. Estaré tratando de subir más videos, estaré tratando de buscar más cosas de qué hablar. Y esto es todo, nos vemos en el siguiente video con un nuevo tutorial y déjame tu comentario. Bueno, hay veces que a veces me dejan comentarios preguntándome cosas y a veces yo también no sé. Entonces les pido disculpas por no contestar su pregunta. Entonces, y gracias por comentar y hacer preguntas. Gracias por darle like a los videos. Y gracias por suscribirse. Nos vemos en el siguiente video con un nuevo tutorial. Hasta la próxima.